Mucho se habla sobre dolarizar la economía argentina. ¿Conviene? Hoy nos vamos a enterar. Desde la fundación del Banco Central de la República Argentina en 1935 hasta la fecha, la inflación promedio en Argentina ha sido del 55% anual. Estrictamente hablando, si bien Argentina posee el peso como medio de cambio, carece de moneda propiamente dicha. Y esto es así dado que a lo largo de casi toda su historia, la moneda argentina no ha sido reserva de valor y se complica su uso como unidad de cuenta. Le hemos sacado 13 ceros a la moneda a lo largo de su historia y cada cero implicó la confiscación del 90% de su poder adquisitivo. ¿Algo? ¡No está bien! No sorprende por todo lo antedicho que Argentina posea muy bajos niveles de ahorro interno en pesos y dependa tanto del crédito externo, prolegómeno de todas las crisis posteriores. Y todo esto sucede pues el Banco Central de la República Argentina fue incapaz a lo largo de la historia ofrecer una buena política monetaria, pues los administradores de turno utilizan el Tesoro y al Banco Central como si fuera un único ente. Y esto no está bien. Pues vos tenés que saber que el Tesoro sirve primero para atender las obligaciones del Estado, actuando como pagador y comprador, es decir, gestionando la caja. Segundo, gestionar el control de pagos al exterior. Y tercero, investigar e inspeccionar con fines de prevenir infracciones en los movimientos de capitales. Sin embargo, la principal tarea del Tesoro es la emisión, gestión y control de la deuda pública, emitiendo letras del Tesoro que son valores en pesos de corto plazo, bonos, activos de renta fija a mediano plazo y obligaciones del Estado a 10, 15 y 30 años, muy pocos vistos en nuestro país, y la respuesta es obvia. Mientras que el Banco Central de la República Argentina asegura el buen funcionamiento del sistema financiero e impulsa políticas que promuevan el desarrollo económico, como regulando tasas de interés, orientando al crédito, ejecutando políticas monetarias y cambiarias, administrando las reservas internacionales. Pero cuando todo esto lo hace una misma persona, el resultado, obviamente, no es bueno. Pues si para mejorar el balance del Banco Central, el presidente del mismo le dice al procurador del Tesoro, que depende del presidente de la Nación, que para mejorar las cuentas del activo, me otorgue crédito sin plazo ni límite alguno. Y esto lo podemos ver en el activo bajo la forma de adelantos transitorios que el 5 de diciembre del 2020 representaban casi un 40% de las reservas internacionales. Y que el 23 de octubre pasado, ¿sabes a cuánto llega ya? Al 46%. ¿Algo? ¡No cierra! Artilugio contable que sirve, ¿sabes para qué? Para justificar el 67% de la base monetaria. Base monetaria infladísima que figura en el pasivo del Banco Central por sobreemisión monetaria para frenar un déficit público exorbitante. Causa fundamental de la inflación y las crisis externas en Argentina a lo largo de la historia. Pues bien, por todo esto se está hablando de dolarizar el peso. Dicho todo lo anterior, hablemos sobre las ventajas de dolarizar. Ir hacia una moneda fuerte que no necesariamente tiene que ser el dólar, pues podría ser el euro, el yen o incluso el real, tiene la ventaja de que permite bajar la inflación y reducir drásticamente el riesgo devaluatorio, aunque siempre existe la posibilidad de salirse de la unión monetaria, como cuando se abandonó la convertibilidad en el año 2002, matando el fantasma de una crisis cambiaria, cayendo el riesgo país. Sin estos peligros a la vista, aumenta el ahorro doméstico y se abarata el crédito, potenciando la inversión. Además, bajan los costos de transacción asociados al comercio internacional, combinados todos estos factores, potenciando el crecimiento a largo plazo de la economía argentina. Ahora bien, el problema, al igual que durante la convertibilidad, es que perdemos uno de los principales precios de la economía. Y los precios no están de adorno, en particular el tipo de cambio nominal. Pues cuando hay escasez de reservas, el tipo de cambio nominal sube. Y esto es una alerta para que los que consuman cosas que cuesten moneda extranjera,
ajusten el cinturón y dejen de gastar dinero en esas cosas, al tiempo que les indica a los que indirectamente fabrican divisas como los exportadores que tienen que poner manos a la obra y aumentar su producción. Todo esto para que exporten más, aumenten las reservas, disminuyendo el tipo de cambio nominal. Pues bien, este precio tan importante en la economía argentina, en caso de dolarizar el peso, se pierde. Por eso, si se va a perder un precio tan importante para la economía argentina, la clave tiene que pasar por identificar la moneda que mejor copie a nivel mundial nuestro ciclo económico, de manera tal de no quedar atados a la suerte de una economía que no tenga nada que ver con la nuestra. Y una alternativa posible sería realizar un tratado internacional con Australia y Canadá para crear el dólar argentino, una moneda convertible mitad en dólares australianos y mitad en dólares canadienses, o en la proporción que se estime óptima, y el tratado incluiría la ganancia producida por el señoriaje y la ventaja sobre la convertibilidad maltrecha que vivimos todos los argentinos con la moneda norteamericana. Es que Australia y Canadá poseen economías similares a la nuestra, pues son grandes exportadores de alimentos como la soja, de modo que cuando caiga o suba el precio de un determinado commodity, las economías de los países involucrados se vean afectados o beneficiados de igual modo. Además de tratarse de dos países con un sistema monetario muy sólido, a los cuales Argentina debería imitar. Luego de todo lo antedicho, la pregunta que hay que hacerse es el camino que debe emprender la Argentina para sofocar la inflación. Vos tenés que saber que la dolarización oficial o de jure hoy solo existe en Ecuador, Panamá y El Salvador, siendo la dolarización de jure o de ley la más dura, puesto que hay cuatro grandes puntos que organizar en una dolarización de cobre. El primero tiene que ver con la discusión de las precondiciones. El segundo es acerca de la popularidad de la dolarización en la población. El tercero está conectado con el apetito por llevar adelante reformas. Y el cuarto y último punto es la reinterpretación de los riesgos que conlleva una dolarización de cobre. Primero, se congelarían depósitos cercenando los derechos de propiedad de una manera permanente. Segundo, el anuncio estabilizaría condiciones nominales y financieras, disminuyendo drásticamente la tasa de interés, tardando un poco más la inflación, convergiendo ambas en un plazo estimado de un año vista. Lo anterior sucedería, pues una tasa de interés real negativa ayudaría a reflotar el sistema financiero en su conjunto. En cuanto a la popularidad de la medida, obviamente es muy populista. Y la primera razón es porque aumentaría los ingresos reales de la base de la población de una manera muy visible. El quinto punto a tener en cuenta es que se disfrutaría esta medida en momentos auspiciosos desde el punto de vista global, es decir, cuando las condiciones externas son favorables. Hoy no es así. Un factor muy importante a tener en cuenta es que desacopla la vida financiera y monetaria respecto de la vida política, puesto que no importa que tan caótica sea la vida política, dado que los contratos, la inflación, la tasa y todo es súper estable. Para terminar, otro punto a tener en cuenta es la competitividad. Los costos en dólares tornan a nuestra producción muy cara, y una depreciación de cualquiera de las monedas de los países vecinos puede dejar descolocado a más de un productor, disminuyendo la actividad económica, el crecimiento, dando vida al fantasma del aumento del desempleo. ¿Vos qué opinas? ¿Conviene dolarizar el peso? Aprendé todo esto y mucho más en el servicio gratuito de cuenta asesorada que junto con Ecovalores te ofrece Economía para Todos, para que puedas aprender a invertir como un profesional con matriculados en la materia. Accede en forma gratuita desde el primer comentario. Si te gustó la propuesta, suscríbete, activa la campanita para ser el primero en ver nuestros videos. Y si te gusta este tipo de contenidos, ¡dale like!